Youtuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para cortar y pegar audio con Camtasia 8. Para el ejemplo usaremos esta canción y para ponerla dentro del programa, pulsamos sobre la pestaña Importar medio, destacamos el audio, damos un clic en abrir y aparece dentro de la ventana principal. Ahora el audio lo arrastramos a la primera línea de tiempo, echamos a andar el audio bien y volvemos a detener el audio para cortar una parte de este audio. La pestaña roja del cursor de Cantasía la estiramos y la ponemos aquí. Pulsamos sobre la parte destacada de en azul y damos un clic en la pestaña Cortar y así hemos cortado una parte del audio que ahora se encuentra en la memoria de Cantasía. Ponemos el cursor de Cantasía al final. Pulsamos las teclas Control V. Y así hemos pegado el audio que antes habíamos cortado. Ahora vamos a realizar un ejemplo más fácil para cortar audio. Pulsamos la tecla Retroceder y vamos dejando todo como al principio. El cursor de Cantasía lo ponemos aquí. Pulsamos la tecla Dividir y la canción se ha partido en dos. Ahora nuevamente el cursor de Cantasía lo ponemos acá. Pulsamos la tecla Dividir y la canción se ha partido nuevamente ahora tomamos el trozo de música y lo movemos a este lugar la música de abajo la juntamos con el primer trozo de audio y este trozo de música lo ponemos al final de toda la música. Para guardar el audio, damos un clic en la pestaña Producir y Compartir. Nuevamente, producir y compartir. Nos aseguramos que aparezca Custom Producción Setting. Damos un clic en Siguiente. Destacamos el formato MP3 que es el más conocido de todos. Pulsamos en Siguiente. Siguiente. En la pestaña nombre ponemos mi primera canción editada. Desde esta pestaña he configurado Camtasia para que guarde el audio en el escritorio y damos un clic en finalizar. Después de unos segundos el audio editado aparece en la carpeta e inmediatamente el audio se escucha por los auriculares o parlantes del ordenador. Así de fácil y sencillo. Si te has suscrito a nuestro canal, YouTube te seguirá avisando sobre los nuevos videos que vayamos subiendo. Pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial, aparece este link para aprender cómo poner una imagen dentro de un video y este link para aprender cómo se hace para poner una imagen transparente dentro de un video. Y este link para aprender cómo se hace un video con tus fotos y agregar una música. Y este link para aprender cómo poner un efecto de caleidoscopio a un video.